Thank you so much. Welcome to another program here on the University of God. It's a privilege for us to be here once again in Vida Abundante, Abundant Life Church here in Barranquilla, Colombia, with Apostle Jorge Freire and his wife. And we are now family of this church, and it's such a wonderful privilege to be here and be a blessing and a support to the body of Christ. We're here today to continue the word of revelation. Remember, sense knowledge ceases when revelation comes. And that revelation is what every believer needs in their heart to have a connection with Jesus Christ that brings about a change on the inside. So we're going to have opportunity just to read one question that we received from one of our viewers, Peter from Australia. And we know we've received so many questions, so there's just time for one question today, and then we'll give opportunity for those who are physically here present to ask questions that have been bothering, challenging their faith in their spiritual walk with God. So this is a question from Peter from Australia. He says, there's something rarely talked about in the church today, but as I read the Bible, I see it is important to God. Can you please explain to me the meaning of sanctification? So we believe that God will give us the grace to answer this under the guidance of the Holy Spirit, in Jesus' name. Good morning, buenos dias. Eso es mi familia. This is my family. I feel at home here. Me siento en casa acá. Because what makes us one, porque Dios nos hace uno, is beyond human understanding. Y uno en enseñanza y entendimiento. We are the body of Christ. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Today, hoy, we are in the presence of Jesus. Estamos en la presencia de Jesús. His name, Emmanuel, God is with us. Su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Yes, come back to the question of, what's his name, Peter? From Recordando Australia. La pregunta de Pedro de Australia. About sanctification. Sobre santificación. Christianity, cristiandad, is not a mere religion. No es una religión. It is a relationship. Es una relación. With a living God. Con un Dios vivo. The book of Hebrews says that he who comes to God must know that he exists and God is a rewarder. Hebrews 11. El libro de Hebreos 11 dice que aquel que viene a Dios tiene que saber que Dios está vivo. We are not the one looking for God. Nosotros no somos los que estamos buscando a Dios. God is the one looking for you. Dios es aquel que está buscando por ti. Jesus said, I have come to seek and to save the lost. Yo he venido, dice Jesús, a buscar los que están perdidos. When God looks from the throne of heaven in the earth. Cuando Dios mira desde el trono hacia la tierra. God saw darkness everywhere. Él ve oscuridad en todos lados. There was a time all the prophets came to talk about the salvation to come. En momentos que los profetas anunciaban la salvación que venía. After, después, the prophetic voice stopped. La voz profética se detuvo. But one day, pero un día, suddenly, silenciosamente, de repente, a man came from nowhere. Un hombre vino de cualquier lado, de un lugar. Say, repent, the kingdom of God is at hand. Y dijo, arrepiéntense, el reino de Dios está cerca. John the Baptist came and said, repent, the kingdom of God is at hand. Juan el Bautista vino, arrepiéntense, que el reino de Dios está cerca. Malachi said one day he will send someone with the spirit of Elijah before the coming of the Lord. La palabra dice en Malaquías iba a mandar a alguien como Elías anunciándoles la venida del Señor. Malachi chapter 4. Malaquías capítulo 4. And Isaiah chapter 40. Isaías 41. God said, comfort my people, comfort my people. Conforta a mi pueblo, conforta a mi pueblo. The Bible says, a voice will cry in the wilderness, prepare the way of the Lord. Una voz en el desierto, preparen el camino del Señor.
Anytime God wants to visit his people, cada vez que Dios quiere visitar a su pueblo, God wants the people to be prepared to encounter God. Dios quiere que usted esté preparado para esa palabra de Dios. Many of you are dreaming to have an encounter with Jesus, a revelation for you. Todos aquí han venido por una revelación, por una palabra para usted. You have to be prepared for that. Usted tiene que estar preparado para esto. That preparation is called sanctification. Esa preparación se llama santificación. God is a God of love. Dios es un Dios de amor. In Matthew chapter 15, verse 8. En Mateo 15, versículo 8. He said, dice, "This people," este pueblo, he said it referring to religious people. "This people," se refería a personas religiosas, "they come to me with their lips," vienen acá por sus labios, "but their heart is far from me," pero su corazón está alejado de mí. When God is looking at you and me, all of us here, cuando Dios está observando a usted y a mí, a todos acá, there is only one focus God is looking at, your heart. Hay un enfoque y es su corazón. Place your hand in your heart. Ponga su mano en el corazón. Say, "my heart." Di, "mi corazón." This is the sanctification point. Este es el punto de santificación. Say, "my heart." Di, "mi corazón." Is the communication point. Es el punto de comunicación. Contact point. El punto de contacto. For the Holy Spirit. Para el Espíritu Santo. Amen. Amen. When God sends the Spirit to come to you, cuando Dios envía el Espíritu para que venga usted, like a plane is landing, como un avión que esté aterrizando, the landing point of the Holy Spirit is your heart, your spirit. El punto de aterrizaje es del Espíritu Santo, es su corazón. God has no place to dwell here on earth than your heart. Dios no tiene un lugar donde habitar sino en su corazón. So he's talking about sanctification. Así que la palabra santificación, the prophet say, el profeta decía, repent, arrepiéntense, the kingdom of God, el reino de Dios, is at hand, está a la mano. This means, esto significa, there is something we need to do, que hay algo que necesitamos hacer, before the kingdom comes, antes que venga el reino de Dios. Repentance, arrepentimiento. Let me take you to the book of Exodus chapter 19. Déjeme llevarlos al libro de Éxodo, capítulo 19. You can start from verse 9. Podemos empezar desde el versículo 9. The Lord said to Moses, el Señor dijo a Moisés, "Behold," dijo, "he aquí, I come to you, yo vengo a ti, in a thick cloud, en una nube espesa, that the people may hear, para que el pueblo oiga, when I speak with you, mientras yo hablo contigo, and believe you forever, y también para que te crean, take note of my word, para siempre." I repeat, yo repito, God said, Dios dijo, "I come to you in a thick cloud, yo he venido a ti en una nube espesa, that the people may hear when I speak to you, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, and believe forever, y también para que te crean para siempre." You must hear first before you believe. Tú tienes que escuchar primero antes de creer. How can I hear God? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? You have to be in his presence. Tú tienes que estar en su presencia. When you say sanctification, cuando tú dices santificación, it's all about relationship with God. Todo se trata de relación con Dios. In his presence. En su presencia. The Bible says, God said, la Biblia dice que Dios dijo, "Who dare come to my presence?" ¿Quién puede venir a mi presencia? Jesus said, Jesús dijo, "No one comes to me." Nadie puede venir a mí, unless the Father draws him. A menos que lo traiga el Padre. John chapter 6 verse 44. Juan 6:44. Yes. Nobody comes to me. Nadie puede venir a mí, except the Father draws him. A menos que el Padre lo traiga. I mean, no one comes to Jesus. Nadie puede venir a Jesús, unless the Holy Spirit draws you to him. A menos que el Espíritu Santo lo traiga.
So the question is, así que la pregunta es, why do we need to repent? ¿Por qué necesitas arrepentirte? Why do we need to sanctify ourselves? ¿Por qué necesitamos santificarnos? I continue verse 10. Y continúo versículo 10. The Lord said to Moses, el Señor dijo a Moisés, go to the people, ve al pueblo, consecrate them today and tomorrow, y santifícalos hoy y mañana, and let them wash their clothes, y laven sus vestidos. Today, hoy, we are not after the image of religion. No estamos detrás de la imagen de una religión. Today we are after the Spirit, the Holy Spirit. Hoy estamos a través del Espíritu Santo. When the Bible says, consecrate yourself today and tomorrow, cuando la Biblia dice conságrense ustedes hoy y mañana, and wash your clothes, y laven sus vestidos, it's no longer your clothes but your heart that needs to be washed. No es su vestido, pero su corazón que necesita ser lavado. So when we talk about sanctification, así que cuando hablamos de santificación, it has to do with the purification of the heart. Tiene que ver con la purificación del corazón. For the Bible says, blessed are the pure in heart, they shall see God. La palabra dice, bendecidos son los puros del Señor, ellos verán a Dios. Since my heart is the landing point, como mi corazón es el punto de contacto, de aterrizaje, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, cannot dwell, no puede morar, in an unholy place, en un lugar no santo. Therefore, entonces, my heart, mi corazón, needs to be cleansed, necesita ser limpio. My heart, mi corazón, needs to be sanctified, necesita ser santificado, to attract the presence of God, para atraer la presencia de Dios. God is here. Dios está aquí. I say God is here. Yo he dicho Dios está aquí. Holy Spirit is here. El Espíritu Santo está aquí. He's closer to you than the person sitting next to you. Está más cerca de ti que la persona que te acompaña al lado. His presence is all over here. Su presencia está en este lugar. The question is, la pregunta es, how can I attract his presence in my personal life? ¿Cómo puedo atraer su presencia en mi vida personal? How can I connect to him? ¿Cómo me puedo conectar a él? You have your handset? You have a handset? This handset, telephone. ¿Usted tiene un celular, un teléfono? You have a chip inside? ¿Tienes un chip dentro de ese celular? And there is a network. Y de pronto hay una red. You need to connect to the network before you can hear and speak. Tienes que conectarte a esa red para que puedas hablar y escuchar. You hear me? ¿Me están escuchando? Now the Spirit of God is here. Ahora el Espíritu de Dios está aquí. You can't see him. Tú no puedes verlo. Unless you enter the realm of the Spirit. A menos que entres en el reino del Espíritu. There is a realm beyond sense knowledge. Hay un reino mucho más allá de tus sentidos y de tu conocimiento físico. The question, how can my heart log onto that realm like your handset? ¿Cómo mi corazón puede extenderse y estar en ese reino? There is only one way. Solamente hay una forma. The word of God. La palabra de Dios. This is the key. Esta es la llave. This is the way. Esta es la vía. The access point. El punto de acceso. With this one, con esto, your heart will no longer roam about anyway. Tu corazón no va a ir para cualquier lado. With this one, con esta palabra, you will be connected to the right Wi-Fi. Te vas a conectar verdaderamente. Wi-Fi. A la Wi-Fi correcta. You know when you drive, your phone roams about looking for Wi-Fi to connect. Así cuando estás caminando, el celular está buscando cómo a qué Wi-Fi conectarse. Any free Wi-Fi you connect. Y cuando encuentra un Wi-Fi, se conecta a cualquier lado. But you don't know. Pero usted no sabe. Which realm you are connecting. A cuál te está conectando. But the word of God. Pero la palabra de Dios. Carries you. La lleva, lo lleva. Beyond the realm of the senses. Mucho más allá de los sentidos. Into the very presence of God. A la misma presencia de Dios. This word, esta palabra, I am in it. Yo estoy en ella. You are in it. Usted está en ella. God is in it. Dios está en ella. When you open this Bible, cuando usted abre, when la your Biblia, heart is sanctified, cuando su corazón está santificado, and you read it, y usted la lee, your conscience will begin to ring. Tu
conciencia comienza a renovarse. When somebody calls you, your phone rings. Cuando alguien te llama, tu teléfono suena. Because of sin, porque el pecado, because of iniquity, por tu iniquidad, our conscience, nuestra conciencia, is dead. Está muerta. He cannot connect. No se puede conectar. He cannot hear. No puedes escuchar. The only way, el único sonido, we need our conscience, necesitamos que nuestra conciencia, to be educated, ser educada, by the living word of God, por la palabra viva de Dios. In John chapter 15 verse 3, en Juan 15 versículo 3, Jesus said, Jesús dijo, you are already pure, ustedes ya han sido puros, son because puros, of the words I've spoken to you, por las palabras que le he hablado. God's word, la palabra de Dios, refreshes our mind, refresca nuestra mente. God's word, la palabra de Dios, refreshes our heart, refresca nuestro corazón. God's word, la palabra de Dios, refreshes our spirit, refresca nuestro espíritu. That's the washing of sanctification. Esa es el objetivo de la santificación, el lavado de la santificación. Because sin, porque el pecado, builds a wall, crea una muralla, between my heart, entre mi corazón, and the spirit of God, y el espíritu de Dios. That wall, esa palabra, needs to be removed. Esa muralla, esa pared tiene que ser removida. In the book of Matthew 27:51. Mateo 27:51. When Jesus at the cross, cuando Jesús en la cruz, gave the spirit back to God, dio el espíritu nuevamente a Dios. The veil of the temple was torn from top to bottom. El velo fue roto de arriba abajo. Which was barring the presence of the Holy of Holies. Que estaba guardando la presencia de Dios. That veil was torn from top to bottom. El velo fue roto de arriba abajo. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. Not from bottom to top. No de abajo hacia from arriba. From top to bottom. Sino de arriba means hacia abajo. God Almighty from heaven tear down. Dios de arriba rompió de arriba hacia abajo. Now in Christ Jesus, now, ahora en Cristo Jesús, through the word, a través de la palabra, and the spirit, y el espíritu, when we are cleansed, cuando estamos siendo of our sins, limpios de nuestros pecados, if we truly repent all our sins, si tú verdaderamente te arrepientes, the kingdom of God comes into your heart. El reino de Dios viene a tu corazón. That's why Jesus said repent. Así por eso es que Jesús dijo arrepiéntense. Today when we talk about the issue of sin and iniquity, cuando hablamos del pecado y de la iniquidad, we should not see in a religious way condemning people. No podemos ver de una manera religiosa condenando a las personas. God never came to condemn anyone. Dios nunca vino a condenar a nadie. But to save. Pero a salvar. James chapter 2 verse 13 says that mercy triumphs over judgment. Santiago 2 versículo 13 dice la palabra, la misericordia triunfa sobre el juicio. Ezekiel chapter 18. Ezequías versículo 18. Verse 20 to 24. Del 20 al 24. God says, la palabra de Dios dice, I don't delight to see the wicked perish. Yo no me gusta ver a los que están en pecado siendo castigados. I want him to repent and come to me and receive life. Yo quiero que se arrepientan, vengan a mí y reciban la vida. No matter what he has done. No importa lo que hayan hecho. If you turn to me, si ellos vienen a mí, I'm ready to forgive. I will forgive him. Yo los perdonaré. God is a God of mercy. Dios es un Dios de misericordia. You know Prophet Jonah? ¿Usted conoce al profeta Jonás? Nineveh was a very wicked country. Nínive era una ciudad con mucho pecado. God wanted to judge that country. Y Dios quería hacer juicio en esa nación. And God said, Jonah, y dijo, Jonás, I want to send you to Nineveh. Quiero que vayas a Nínive. Jonah refused. Y Jonah dijo, no quería ir. He was afraid. Él tenía miedo. Because they kill people anyhow. Porque lo podían matar. He ran away. Y él corrió. He entered a boat, entró en un bote, to run away from the presence of God, huyendo de la presencia de Dios. And God sent a wind and stopped the boat. Y Dios envió un viento y detuvo el bote. When they threw Jonah inside the water, cuando arrojaron a Jonás desde el bote hacia las aguas, a fish came and swallowed him.
Un pez vino y se lo tragó. The fish vomits Jonah on the shore. Y después vomitó a Jonás en la playa. If God wants to save you, si Dios quiere salvarte, He will use every proper means to save you. Él va a utilizar cualquier cosa para salvarte. Jonah, I say, ah, these people are wicked. Oh, estas personas sí están perdidas. I want God to send fire and burn everyone. Yo quiero que Dios venga y queme todo y a todo el mundo. Because they are wicked. Porque son muy pecadores. God said to him, Dios le dijo, here there are 120,000 people. Aquí hay 112,000 personas. They don't know the right to the wrong. No saben lo que está correcto o lo que está malo. I have compassion on them. Yo tengo compasión de ellos. That's the God we serve, Jesus. Ese fue el mensaje que vino a través de Jesús. Ese es el Dios que servimos. In Luke chapter 9 verse 56. En Lucas capítulo 9. Chapter 9 verse 56. Versículo 56. Luke chapter 9 verse 56. En el libro de Lucas capítulo 9 versículo 56. Jesus wanted to go to Samaria, to the Samaritans. Jesús quería ir a los samaritanos. Samaritans say, no, you not enter here. You not enter here. No entren aquí, no vayan. But two of the disciples. Pero dos de los discípulos. John and James. Juan y Santiago. Which are the pillars. Eran los pilares, las columnas. Say, Lord. Señor. Shall we call fire like Elijah to burn all of them? Sí, ¿será que podemos traer fuego para que quemarlos a todos? Jesus said, get behind me. Jesús dijo, ve detrás de mí. You don't know what kind of spirit you have. No sabes qué clase de espíritu tiene. I'm not coming to destroy, but to save. Yo no he venido a destruir, sino a salvar. So now, así que ahora, if someone is living in sin, si alguien está viviendo en pecado, if someone is living in iniquity, si alguien está en iniquidad, God wants that person to be saved. Dios quiere que esa persona sea salva. The Bible says, my people perish for lack of knowledge. Hosea chapter 4 verse 6. La palabra dice que las personas mueren por falta de conocimiento. There are many youngsters today. We are here. Nosotros estamos aquí hoy. I want to draw your attention to something. Yo quiero llevar su atención a algo. I know you love God. Yo sé que ustedes aman al Señor. I know you love Jesus. Yo sé que ustedes aman a Jesús. I know you have passion for Jesus. Yo sé que ustedes son apasionados por But Jesús. I want to tell you something. Pero quiero decirles algo. God, Dios, never bypass our character. Nunca sobrepasa nuestro carácter. God, Dios, wants to talk to you. Quiere venir a usted. God, Dios, wants to reveal himself to you. Quiere revelarse a usted. God wants to bless you. Dios quiere bendecirlo. He wants to fight for you. Quiere pelear por usted. He wants to be with you. Quiere estar con usted. That is his promise. Pero es su promesa. But you must allow God. Tú tienes que permitir a Dios. God is not a dictator. Dios no es un dictador. God wants you to welcome him. Dios quiere que tú le permitas. Satan, Satanás, is a squatter. Es alguien que entra y vive en tu casa sin ningún permiso. Satan does not require your permission. Él no requiere tu permiso. He's a robber. He's a robber. Es un a mano armada. That's Satan for you. Eso es Satanás para usted. He will violate your conscience. Él va a violar su conciencia. He will force you. Él va a utilizar violencia para forzarlos. But Holy Spirit never. El Espíritu Santo no. Do you know why? ¿Usted sabe por qué? Your faith and your love matters. Su fe y su amor es importante. What God looks at you, cuando Dios lo mira a usted, if you take the hard decision, si usted toma una decisión, to say, Lord, de decir, Señor, I'm coming to you. Yo vengo a ti. I want to know you. Yo quiero conocerte. You begin to sanctify yourself. Tú comienzas a santificarte before a ti you hear his voice. Antes de escuchar su voz. God, anoint me. Dios, úngeme. Before God sanctify an object or a person, antes que Dios santifica una persona o un objeto, God must first accept that person. Dios primero tiene que aceptar esa persona. Or accept that object before he sanctifies it. O aceptar ese objeto antes de santificarlo.
We need heavenly acceptance. Necesitamos que el cielo nos acepte. What do I mean acceptance? ¿Qué quiere decir ser aceptado? You need clearance to enter the presence of God. Necesitas que estés limpio o una vía para entrar a la presencia de Dios. That is sanctification. Eso es santificación. If God sees in your heart, si Dios ve en tu corazón, a genuine desire to change, un deseo genuino para cambiar, He will draw you to Himself. Él te va a llevar hacia Él mismo. No matter the sin you have committed, no importa el pecado que haya cometido, the door of favor and mercy is still open. Las puertas de favor y misericordia to se abren. Everyone has a desire to change. Y el deseo para cambiar. Say just Jesus, help me. Tú dices Jesús, ayúdame. Lord, Señor, I lie. He mentido. Help me to stop lying. Ayúdame a dejar de mentir. Lord, Señor, I'm unfaithful. Yo no he sido fiel. Help me to be faithful. Ayúdame a ser fiel. Lord, what I'm doing is not right. Señor, lo que hago no está correcto. Help me to live right. Ayúdame a hacer lo correcto. If God sees that in your heart, si Dios ve eso en tu corazón, God will pull you in His presence. Dios va a poner su presencia en usted. The only thing God wants from you, la única cosa que Dios quiere de ti, is a heart decision. Es una decisión de corazón. God is holy. Dios es santo. You have to be holy. Tú tienes que ser santo. That is His name. Ese es su nombre. In Exodus chapter 31, verse 13. En Exodus 31, versículo 13. God say, I am the Lord who sanctifies you. Yo soy el Dios que te santifica. That's His name. Ese es su nombre. God is merciful and compassionate to everyone. Dios es misericordioso y compasivo con todos. But the gateway to God, pero la vía y la puerta al Señor, sanctification, es santificación. Dying to sin, morir al pecado, more and more, cada vez más, living to righteousness, viviendo en justicia, en rectitud, more and more, más y más. When somebody repents, cuando alguien se arrepiente, I say, God, I don't want to sin. Señor, yo no quiero pecar. I say, yo digo, the way of Satan, la vía de Satanás, I don't want it. No la quiero. I repent. Yo me arrepiento. I turn my back to the y past. Y me doy la espalda al pasado. And I take a hard decision, y tomo una decisión de corazón, to walk on the path of righteousness. Para caminar en rectitud y justicia. I don't want to sin. Yo no quiero pecar. I don't want to go back to sin. Yo no quiero volver al pecado. I begin to walk with God. Y necesito caminar con Dios. Reading your Bible, leer la Biblia, listening to the messages, escuchar los mensajes, putting the word of God into practice, poniendo la palabra de Dios en práctica. I will not go where Jesus is not welcome. Yo no voy a ir donde Jesús no es bienvenido. If I know that I'm a drunkard, si yo sé que soy un borracho, why should I go to beer panel where they sell beer? ¿Por qué voy a un lugar para tomar cervezas o un lugar de venta de cervezas? You are tempting Satan to tempt you again. Estás tentando a Satanás para que te tiente. That's why Jesus said. Es por eso que Jesús dijo. If this hand causes you to fall, cut it off. Si esta mano hace que peques, córtatela. He never said you cut your hand. Él dijo que cortarás tu brazo. He said cut that relationship. Corta la relación. And move towards me. Y camina hacia mí. Righteousness does not just happen; it is built. La justicia y la rectitud se construye. God is a merciful God. Dios es un Dios de misericordia. When you are in the church, cuando estás en la iglesia, today you are many. Hoy son varios. Why are you here today? ¿Por qué estás aquí hoy? Are you here? ¿Estás aquí? To listen to a man? Para escuchar a un hombre. Or are you here? ¿O estás aquí to listen to Jesus? Para escuchar a Jesús. If you are here, si tú estás aquí to listen to Jesus, para escuchar a Jesús, and your heart is open to listen to Jesus, y tu corazón está abierto para escuchar a Jesús, you are here in an extraordinary way. Tú estás aquí de una manera extraordinaria. Means you prepare your heart at home before you come to church. El corazón ya estaba abierto antes de venir a la iglesia. You say, Lord, I'm coming to hear from you. Señor, yo he venido a escuchar de ti. I'm coming to be blessed. Yo he venido a ser bendecido. I'm coming to your presence. Yo vengo a tu presencia. Sanctification starts at home.
Santificencio está en casa. You are preparing your heart. Tú estás preparando tu corazón. Before you come here. Antes de venir acá. To receive the word in your heart. Para recibir la palabra en tu corazón. Faith starts at home. La fe te espera en casa. Sanctification starts at home. Santificación te espera en casa. Before God speaks. Empieza en casa. You prepare yourself at home. Antes de venir ya tú te estás preparando. Today, empieza eso en casa. I'm going to church. Así que hoy voy a casa. To hear from God. A escuchar a Dios. I'm going to church. Yo voy to receive my healing. Al templo a escuchar y recibir mi sanidad. I'm going to church. Voy a la iglesia. To receive my blessing from Jesus. Para ver mi bendición en Jesús. Your heart is set before you come to Him. Tu corazón se preparó antes de venir acá. The woman of the issue of blood. La mujer del flujo de sangre. The Bible says for 12 years she was having bleeding. Por 12 años estaba enferma y sangrando. And according to the law of Moses, y de acuerdo a la ley de Moisés, if a woman has issue of blood, si una mujer tenía flujo de sangre, she is considered impure. Ella es considerada impura. Means such a person cannot mingle with people. Así que esa persona no se podía acercar a las personas. If they catch him with people, si la atrapaban, they can stone her to death. La podían apedrear hasta la muerte. But the woman, pero la mujer, looked for doctors for 12 years. Buscó por médicos por 12 años. Nobody can heal her. Y nadie podía sanarla. But she heard. Pero ella escuchó. That there is one man. Que hay un hombre. They called Jesus. Que se llamaba Jesús. He's going from place to place. Iba de lugar en lugar. The blind see. En los que los ciegos ven. The lame walk. Los que cojos caminan. The lepers are purified. Los leprosos han sido purificados. If I see such a man. Si yo veo tal hombre. If I touch the hem of his garment, si yo toco su manto, I know I will be healed. Yo sé que seré sana. She said that. Ella dijo eso. While she was in a house. Cuando estaba en la casa. By saying that, al ver esto, she started sanctifying herself at home. Comenzó a santificarse desde casa. By saying that, diciendo esto, faith started at home. La fe empezó en casa. With such faith, con esa fe, she walked towards Jesus. Ella caminó hacia Jesús. Fearlessly. Con temor. When she fearlessly, sin miedo, she used her hand. Ella utilizó sus brazos to push people around. Para empujar las personas. When Jesus was turning his back, cuando Jesús estaba en su espalda, the Bible says she just touched the hem of the garment. Tocó el borde de su manto. The Bible says power. Dice que la Biblia que el poder flew from Jesus and entered her. She was healed instantly. Entró y fue sana de manera instantánea. Jesus turned and said, "Who touched me?" Y Jesús volteó y dijo, "¿Quién me tocó?" Disciples said, "Ah, Lord, how can he touch me? People are meeting around you." Pero cómo, Señor, si hay muchas personas a tu alrededor. But Jesus knew in his spirit this is not a normal touch. Pero Jesús dijo, entendió que su espíritu fue tocado. The power, el poder, flew from Jesus. Fluyó a través de Jesús. Healed the woman. Sanó a la mujer. Before Jesus turned and looked at her. Antes y después Jesús volvió y la miró a ella. Jesus said to her, "Your faith has healed you." Y dijo, "Tu fe te ha sanado." We have been walking with the Lord for so many years. Has caminado con el Señor por muchos años. You have been reading your Bible for so many years. Leído la Biblia por muchos años. You have been faithfully coming to church every day, every service. Y has venido a los servicios y todos los servicios. There is something that you need to do. Pero hay algo que necesitas hacer. You need to know God personally. Necesitas conocer a Dios personalmente. For that to happen, para que eso pase, you have to go through sanctification. Necesitas caminar a través de la santificación. When you are at home, cuando estás en casa, you have your family and your children, y tienes tu familia y tus hijos. When you are at work, cuando estás en trabajo, you have responsibility. Tienes responsabilidades. You come to church today, vienes a la casa de Dios to hoy, receive strength and blessing, para recibir bendición y fortaleza. But tomorrow Monday, pero mañana lunes, in your working place, en tu lugar de trabajo, that's where God is waiting for you. Ahí es donde Dios te está esperando. When you are in your working place, cuando estás en el lugar santo, you pray in your heart. En el lugar de trabajo, debes estar orando en el corazón. The church,
La iglesia, the church, la iglesia, is you. Es usted. What you receive today, lo que tú recibes hoy, will enter your heart, entre tu corazón, because you sanctify yourself, porque te has santificado a ti. Even in where you work, you can sanctify yourself. Así que también en tu trabajo te estás santificando. Meditate in your heart the name of Jesus. Medite en la palabra en el nombre de Jesús. Meditate in your heart the Bible. Medite en tu corazón la Biblia. You don't need to open your mouth. No necesitas hablar. Your colleague may not be Christian. No necesitas decir que eres cristiano. If you open your mouth, they will look at you. What's wrong with you? Y alguien te observa y que dice, ¿qué te pasa? In your heart without making a noise. En tu corazón sin hacer sonido. Man will not hear you. Los hombres no te pueden escuchar. But your father will hear you. Pero tu padre sí te escucha. When you learn this, cuando aprendes esto, you will learn to sanctify yourself, aprenderás a santificarte, and begin to walk with God anywhere you go in the whole world. Y caminar con Dios en todo lugar. When you sanctify yourself, cuando te santificas, you meditate the word of God, meditas la palabra de Dios, that word begin to purify you. Esa palabra comienza a purificar. And God begin to manifest himself in your life to bless you, to protect you. That's it. Y Dios comienza a manifestarte en tu vida para protegerte y bendecirte. So please sanctify yourself. Así que por favor necesitas santificarte a ti mismo. Don't just keep the word of God here. Meditate no, on it. No solamente tenga la palabra aquí, sino en tu corazón y medita en la palabra. Once you do that, your prayer life will change. Una vez hagas esto, tu vida de oración cambia. When you pray, cuando tú oras, you sit down in your house, te sientas en tu casa, you listen, escuchas, God will speak to you. Dios te va a hablar. This Bible, esta Biblia, 99% God speaks to us through this Bible. 99% de las veces Dios nos habla a través de su palabra escrita, de la Biblia. In this Bible, en esta Biblia, there are some verses that are personal to you. Hay versículos que son personales para ti. Anytime you reach a portion that is personal, cuando tú llegas a una porción que es personal, your conscience will ring, your heart will ring. Tu corazón va a leer. And you know God is speaking. Tu conciencia va a sonar y la palabra va a venir a ti. So please, así que por favor, you need to sanctify yourself. Necesitas santificarte a ti. Commit yourself to God. Necesitas tener un compromiso con Dios. Engage your heart with God. Pon tu corazón unido a Dios. Don't allow your heart to roam about anyway. Tú no dejes que tu corazón ruede de aquí para allá. Meditate the word of God. Medita la palabra de Dios. Attract God's presence. Atrae su presencia. And your life will be blessed forever. Y tu vida será bendecida para siempre. Thank you. Gracias. So, you have heard the message? Así que han escuchado el mensaje. A heart decision. Una decisión de corazón. Please make a covenant with God in your personal life. Haz un pacto con Dios en tu vida personal. Make a covenant with Jesus. Haz un pacto con Jesús. He's waiting for you in this Bible. Él está esperando a ti en esta Biblia. It is not an ordinary book. Look, many no es un libro ordinario. Don't read the Bible today. Muchos dicen que no leer la Biblia hoy. Satan. Satanás. Is not afraid of your muscles. No está asustado por tus músculos. Satan. Satanás. He's not afraid of your voice. No está asustado por He's tu voz. Afraid of the Bible. Está asustado por la palabra, por la Biblia. He does not want you to read this one. Él no quiere que tú leas esto. Because when you read this one, porque si tú lees esto, you will know whom Satan is. Tú sabrás quién es Satanás. You will know that he has been defeated forever. Tú sabrás que él está perdido y derrotado para siempre. When somebody does evil, as Jesus said in the book of John chapter 3:20, when somebody does evil, he will do in darkness. He's cuando, afraid. Cuando alguien comete un error y está en oscuridad, él he's afraid. Él está, tiene miedo. Because he does things in darkness, like a robber, in the dark, porque in the night. Está en la oscuridad. But when the light comes, pero cuando viene la luz, he's exposed. Es como un ladrón que hace las cosas en la oscuridad, cuando alguien vive en oscuridad, en pecado, y le tiene miedo a la luz. Now you know that if you are sanctified, así que usted sabe ahora sobre santificación. God is with you. Dios está con usted. This is why Satan is afraid for you to read the Bible. Es por eso que Satanás tiene temor de que usted lea la Biblia. When you read it, cuando usted la lea, when you meditate, cuando tú la meditas, God's presence, su presencia, become evident for you. Va a ser evidente para Satan ti. Will run away from you. Y él huirá de ti. It is true. Es verdad. So you have to understand. Así que tienes que entender. Whatever you are asking for is here. Lo que tú estás buscando
aquí está. I want you to understand something. Quiero que entiendan algo. Man, el hombre, has the ability, tiene la habilidad, to preach, de predicar. Holy Spirit, el Espíritu Santo, preaches as he wills. Él predica con su voluntad. Man, el hombre, has the ability, tiene la habilidad, to teach, de enseñar. But the Holy Spirit teaches as he wills. Pero el Espíritu Santo predica según su voluntad. Man has the ability to pray. El hombre tiene la habilidad de orar. But the Holy Spirit prays within us according to the will of God. Pero el Espíritu Santo lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. So when you are coming to the presence of Jesus, whatever you want to receive from him, así que cuando vas a la presencia de Dios, cualquier cosa que quieras recibir de él, open your heart right now to Jesus. Abre tu corazón ahora a Jesús. He is the only one that can heal you and set you free. Él es el único que puede liberarte y sanarte.